tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El equipo de producción de Conciencia ha decidido dedicar este día a la mujer y para eso vamos a presentarles el desarrollo de un proyecto de investigación sobre cáncer de mama en nuestro país, en el cual yo soy el investigador principal. En las últimas dos décadas, la incidencia de cáncer de mama en Costa Rica ha venido aumentando. Datos oficiales de la Caja Costarricense del Seguro Social revelan un importante crecimiento de los casos diagnosticados. Ese aumento no necesariamente significa mortalidad. En los últimos años, más bien la mortalidad tiende a bajar porque se logran detectar los casos en una fase temprana del desarrollo de la enfermedad, lo que ha permitido tratar a tiempo a las personas con ese diagnóstico temprano. Sin embargo, resulta de gran interés para formular políticas de salud pública conocer más sobre el comportamiento de la enfermedad y los factores de riesgo asociados. Porque si usted entra a una red mundial que se llama Globocan y usted empieza a buscar los datos para Centroamérica, se lleva la gran sorpresa de la falta de datos, ¿verdad? Y Globocan califica para los distintos tipos de cáncer la calidad de los datos disponibles. Entonces, la mayoría de los países de Centroamérica tienen una calidad baja, o muy baja, o no existe. Por ejemplo, en el caso de Honduras, para algunos tipos de cáncer, sobre todo cáncer femenino, ¿verdad? Curiosamente, cáncer femenino, los datos no existen como tal, sino que son proyecciones basadas en los países vecinos, ¿verdad? Entonces, eso es alarmante. Entonces, Costa Rica tiene, a pesar de que pueden haber efectos de los datos, que es un problema mundial, ¿verdad? Pero Costa Rica tiene una base de datos o bases de datos donde usted puede más o menos tener estimaciones aproximadas a la realidad. Bueno, es importante, ¿verdad?, saber que el cáncer de mama es el cáncer que más afecta a las mujeres de nuestro país. Cada año tenemos cerca de 1.300, 1.400 casos por año. Ahora es un cáncer que afecta cerca de, cada 100.000 mujeres afecta cerca de 45 mujeres, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Y yendo a números más fáciles de entender, de cada 100 mujeres que son diagnosticadas por algún tipo de cáncer, 25 son por cáncer de mama, ¿verdad? Entonces es un cáncer que afecta principalmente a... es el que más afecta a las mujeres y de ahí la importancia de todo lo que se haga en beneficio de tratar de buscar mejoras y entender mejor esta enfermedad, ¿verdad? Porque sabemos muchas cosas, pero también tenemos claro que nos falta mucho por entender. Yo regreso al país en el 2000, me integro a la universidad en el 2000 después de haber hecho mis estudios de doctorado en Estados Unidos. Y en ese momento yo laboraba en el Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, de la Universidad de Costa Rica. En una conversación que tuve con la directora en ese momento, ella me insistió que era importante desarrollar investigación en humanos, directamente con humanos. Durante mi maestría y durante mi doctorado, yo había trabajado con modelos animales. Esa visión de la directora me llevó a mí a revisar la literatura informal, digámoslo de esa forma, los periódicos y de los últimos acontecimientos en salud en nuestro país. Y me encontré con una noticia en uno de los diarios escritos que la incidencia, es decir, casos nuevos de cáncer de mama en Costa Rica, iba en aumento en los últimos años. Lo que a mí se me ocurrió en aquel momento era determinar cuáles eran las mutaciones en los genes más importantes relacionadas con cáncer de mama en Costa Rica, en la población costarricense. Entonces fue así como contacté a un investigador de renombre mundial, una de las personas más citadas en el caso de cáncer de mama. Estoy hablando del doctor Steven Narrod de la Universidad de Toronto, en Canadá. Apenas lo contacté, estoy casi seguro de que 15 días después, 22 días después, él estaba en Costa Rica. Y fue así como finalmente en el 2004 logramos establecer un proyecto piloto
que desarrollamos para determinar en forma muy rápida cuáles mutaciones se encontraban en nuestro país. En el 2006 fue cuando yo inicié como estudiante en el proyecto. Entonces ahí lo que hacíamos era un estudio sobre cáncer de mama hereditario. Entonces las pacientes debían tener dos o tres casos en la misma línea parental o maternal de otros casos de cáncer de mama para ser incorporadas al estudio y ser ellas mismas diagnosticadas con cáncer de mama. Entonces les tomábamos una muestra de sangre y bueno, le hacíamos consentimiento informado su muestra de sangre y trabajábamos con este Instituto de Investigaciones en Toronto igual. Entonces enviamos la muestra y teníamos los resultados. Esa investigación preliminar que conduce con la tesis, con parte de la tesis de Laura, nos lleva a la necesidad de establecer un estudio similar, pero analizando la incidencia completa de un determinado año. A partir de esa información que obtuvimos, vimos que era necesario hacer un estudio mucho más grande. En aquel momento analizamos más o menos 127 familias, 72 fueron los pacientes que fueron incluidos en el estudio. Entonces necesitábamos una muestra más grande y sobre todo con qué compararla. Es un estudio de caso control, es decir, diagnóstico de cáncer de mama y controles variados por grupo etario y por área geográfica. Ese proyecto tiene muchas trabas administrativas, permisos de investigación, sobre todo el acceso a la base de datos que requeríamos por parte de las instancias de salud, Ministerio de Salud, Registro Nacional de Tumores y la Caja. Y bueno, nos llevó prácticamente 2 o 3 años obtener toda esa serie de permisos. Y desde el punto de vista del proyecto, con el interés de mi jefatura en ese momento, pues buscamos la forma en que la institución pudiera colaborar para que esta investigación se llevara a cabo con la colaboración de la Caja Costarricense de Seguro Social, dado la importancia de los datos que podamos obtener con la misma para el país. Y finalmente el proyecto arranca con una ambiciosa meta de analizar una incidencia completa de un año. El año lo definimos como el 2008 para tener la posibilidad de establecer seguimiento por 5 años a cada una de las pacientes, y se firma un convenio o una carta de entendimiento en esta relación entre la Caja, Universidad de Costa Rica y Toronto, y posteriormente es el ICAI el que se suma, que tiene mucha experiencia en la parte epidemiológica de realizar esos estudios a nivel nacional, que es otro componente fundamental. En manos de el doctor Mario Tristán y la doctora Angie Ramírez. Es importante saber entonces que Costa Rica se ubica en el quinto lugar a nivel latinoamericano de casos diagnosticados con cáncer de mama. La pregunta es, ¿cuál es el factor intrínseco de nuestro país que hace que tenga una incidencia muy marcada, muy diferenciada con respecto a los países centroamericanos? Yo no esperaría que sea un asunto geográfico, yo no esperaría que sea un asunto de estilo de vida, pero sí debemos de desarrollar un estudio de esta naturaleza para comprender en su totalidad cuáles son esos factores, porque es multifactorial, esto es lo complejo de la investigación. Son muchos los factores que van a estar de una u otra forma interviniendo en el desarrollo de una enfermedad. Uno de los cuales, que es nuestra hipótesis, podría perfectamente ser el número de mutaciones que tenemos en nuestro país. El número y la ¿qué podemos decir? La caracterización de la mutación que tenemos en el país. ¿Qué es lo innovador de este proyecto? Que es la parte del componente genético, ¿verdad?, del cáncer de mama, y que conforme avanza la literatura y la investigación científica, nos vamos dando cuenta que hay relaciones genéticas, ¿verdad?, que tienen una causalidad lineal casi en algunos casos,
con algún tipo de cáncer. Entonces, esto es lo innovador, que vamos a poder darle una herramienta al clínico, ¿verdad? Y vamos a saber cuál es la propensión, cuál es la cantidad de mujeres que pueden estar expuestas a un factor de riesgo genético en este país. Nos proponemos todos los casos de cáncer de mama, todos los diagnósticos de cáncer de mama en el 2008, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008, nada más, ni un día antes ni un día después, y una muestra control similar en número y, como dijimos, pareadas por grupo etario y por área geográfica. Ese estudio, único en el mundo, por muchas razones, Costa Rica permite, tiene las facilidades y geográficamente tenemos al alcance prácticamente cualquier casa. Nosotros localizamos a la persona, hacemos una cita, una primera llamada, explicándole los alcances del proyecto y recibiendo un visto bueno preliminar, porque el visto bueno finalmente se consuma con la firma del consentimiento informado que hace la persona. Me parece que vi una hojita de divulgación donde convocaban a mujeres detectadas con cáncer de mama en el 2008. Por medio de la televisión y por Cintia Solano también, Diana Sol. Por medio de un periódico. Me contactaron por medio, yo soy de las sobrevivientes del 2008, y el hospital, el Hospital México, que es donde me atienden, y dicho sea paso, me han atendido muy bien, me contactaron, ellos dieron la lista, entonces la Escuela de Biología me llamó. Yo me enteré en el Hospital México, que yo voy ahí a control oncológico, y estaban los estudiantes haciendo como una encuesta o haciendo preguntas o... Creo que fue así, porque después la oncóloga me dijo, Miachis, ¿usted quiere participar en un proceso de investigación así, de la Universidad de Costa Rica, para decirle si usted tiene una mutación activa y si esa mutación puede pasar a su hija, más que usted siempre, pues yo estoy muy pendiente, ¿verdad? Cuando me enteré fue porque en la Fundación de Rosa, en la maternidad Carit y también en Anasobi, que estaban en Facebook diciendo que las mujeres sobrevivientes de cáncer del 2008 podían llamar, entonces yo llamé. Vamos, visitamos a esa persona o hacemos una convocatoria para que varias personas vengan a la Universidad de Costa Rica o a Fundeso o a cualquier otro espacio u organización. Sí, nos dimos cuenta por medio de Laurita de ese proyecto de investigación. Hubo algunas voluntarias que nosotros le pedimos ayuda, que hicieran una búsqueda y encontraron algunas pacientes que son del 2008 precisamente, porque de ahí hay muchas, pero que son del 2009, 2010, 2011, y es precisamente, tiene que ser de ese año. Y sí, logramos, algunas sobrevivientes vinieron y Laura les hizo toda la entrevista y la prueba. Les explicamos los alcances del proyecto por unos 45 minutos, 50 minutos. Se abre un periodo para atender respuestas. Hay muchas inquietudes, hay muchas preguntas relacionadas o no con el proyecto. Tratamos de evacuarla del equipo de investigación y posteriormente, en forma individual, se procede a realizar el consentimiento informado nuevamente y el cuestionario, y a tomar una muestra de saliva utilizando este kit. Entonces, con una muestrita de 2 centímetros cúbicos de saliva, con ciertos requerimientos, por ejemplo, les pedimos que en los últimos 30 minutos a la toma de muestra no hayan ingerido absolutamente nada, para que la saliva salga lo más limpio posible. Este kit contiene una solución, la cual reacciona con la saliva y produce la precipitación del ADN. De hecho, es visible y ese es el ADN que uno va a manipular para estudiar los 3 genes que estamos contemplando en este proyecto de investigación. Estoy hablando del BRCA1, del BRCA2 y del PALB2 en conjunto, alrededor entre 80 y 85% de todas las mutaciones importantes.
Nosotros enviamos las muestras al Instituto de Investigaciones de la Salud en Canadá y las tenemos que embriar por bloques. Entonces el primer bloque que enviamos fue de 49 muestras, las cuales también incluían algunos controles. De los estudios preliminares que tenemos, de los resultados propiamente dichos, estamos sorprendidos, tanto nosotros como la comunidad internacional, porque los números en términos de mutaciones que hemos encontrado sobrepasan los reportes de la literatura internacional. En estos resultados que obtuvimos en diciembre, encontramos 7 mutaciones. Encontramos mutaciones para BRCA y para PALB2, y eso significa el doble de lo que nos indica la literatura internacional. O sea, normalmente se dice que estos genes están asociados entre el 5 y el 8%. Nosotros encontramos un 16% en esta muestra. Eso quiere decir que algo está pasando, por lo cual, pues, ahora la tarea es un poco más ardua porque tenemos que entender y ver qué es lo que está pasando y debemos de completar la muestra para poder analizar entonces el bloque completo de estas personas diagnosticadas junto con sus controles. Siempre se habla que es un 8, un 10%, digamos, el componente hereditario en cáncer de mama, y en este momento nosotros lo tenemos en un 16%. Estamos obligados a mejorar el muestreo para corroborar este porcentaje, y desde luego que muchas de las mutaciones ya están caracterizadas. Algunas son tienen lo que se conoce como categoría 5, que significa que es altamente patogénica, es decir, que es muy probable que alguna de estas mutaciones haya sido la responsable del desarrollo de la enfermedad en una persona. Sabemos que el cáncer es una enfermedad genética, ¿verdad? Que no es lo mismo que hereditaria, porque son mutaciones que se dan a nivel del ADN, ¿verdad? A nivel genético o epigenético, que llevan con el tiempo a presentar en algunas personas el cáncer, ¿verdad? La importancia de conocer estos datos es porque nos permitiría saber cuánto, un mapeo, ¿verdad? Digamos, de cuánto es el porcentaje de ese cáncer que tenemos de mama relativo a la parte hereditaria. Nosotros tenemos 3 posibilidades de resultados. Un resultado positivo, que significa que encontramos una mutación en algunos de los genes, insisto en esto, en algunos de los genes, porque no es un estudio genómico. Nosotros estamos estudiando los genes más importantes relacionados con cáncer de mama, que en su conjunto representan el 85% de todas las mutaciones. Puede ser un resultado negativo, en cuyo caso significa que en todos los genes estudiados no encontramos ninguna mutación, o puede ser una mutación de resultado incierto, una mutación nueva, de novo, que no sabemos qué significa. Si se le dice a una persona, usted tiene una mutación positiva, significa que hay un cambio en el ADN. Entonces la probabilidad que esta persona haya heredado ese cromosoma con el cambio de ADN es alto, es un 50%, si lo tiene en uno de los dos cromosomas. Los cromosomas mayormente involucrados es el cromosoma 17 y el cromosoma 13. Es muy importante, con este resultado, darle seguimiento a los descendientes de esta persona. Si bien el equipo de investigación continúa contactando mujeres diagnosticadas en el año 2008, al conseguir los primeros resultados de las muestras enviadas al laboratorio en Canadá, trabajan en la etapa de devolución de resultados a cada una de las pacientes participantes. Vea, la entrega de resultados, he de ser sincera, iba como, no nerviosa, pero sí como a la expectativa. Primero, hubo una sesión lindísima, lindísima, muy didáctica, muy fácil de entender. Entonces, para mí fue muy importante. Yo ignoraba algunas de las cosas,
por ejemplo, que, no, que esto no es un gen asociado al sexo. Entonces eso quiere decir que puede estar presente en mujeres y en hombres. Y a veces hasta los mismos médicos se desentienden mucho de la parte de la línea masculina, ¿verdad?, que puede heredar el gen. Entonces, esa parte fue muy linda, con los investigadores, y luego ya pasamos al resultado individual. Pero fíjese que es una oportunidad, porque el saber que uno tiene alguna predisposición genética le permite tomar una serie de medidas para paliar y para tomar decisiones. Entonces yo lo veo como una oportunidad, aparte que me pareció interesantísimo, ¿verdad? Y creo que es una oportunidad para mí y para todas las demás que entramos dentro del estudio, ¿verdad? Y para la familia. Pienso que este estudio, además de que es un privilegio, porque es un estudio caro, que lleva toda una secuencia, le va a ayudar a otras personas para que no pasen lo feo que yo pasé, porque en realidad es muy lindo ser sobreviviente, pero también el tratamiento es muy fuerte, muy fuerte. Y como yo tengo a ella de 19 años, yo me vine soplada de rutina que me lo hicieran, porque yo pensaba en ella. Increíble, o sea, es necesario estimularlas, este tipo de investigación, muchísimo, porque tal y como dijo el expositor, el doctor, en Costa Rica hay una incidencia sumamente grande de cáncer de mama, que no se da en los otros países vecinos. Entonces, eso quiere decir que hay algún detonante que no sabemos cuál es y que es importante poder lograr que detectar eso para que tanto nosotras como las nuevas generaciones no les dé y eliminar el riesgo de muerte, ¿verdad?, y de sufrimiento. Es muy importante porque conozco, ¿verdad?, tuve compañeras que perdieron la batalla tal vez como por ignorancia, porque no sabían qué era, porque llegaron muy tarde. Pienso que, digamos, bueno, la prevención, ¿verdad?, de todo, y si de aquí se arrancaría para prevenir, una medicina preventiva, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante. Realmente esperamos que este estudio nos brinde las herramientas para poder lograr priorizar a las mujeres que van a ser incluidas en un tamizaje y poderlas abordar más tempranamente, ¿verdad? Entonces, en lugar de comenzar a hacer tamizajes poblacionales sin conocer realmente cuánto es el riesgo no que tenga esa mujer para que amerite incluirlas en el tamizaje, el estudio nos va a permitir ponderar esos riesgos y saber qué significan cada mujer y cuánto vale la pena no que esa mujer participe en un tamizaje y sea abordada. En este momento es una tarea del equipo de investigación para abordar esta necesidad de hacer análisis moleculares similares a los que estamos realizando los casos con diagnóstico a las descendientes de las positivas. De la negativa no tendría ningún sentido, porque si no lo encontramos la mamá, no esperaríamos encontrar una mutación. Cuando uno pasa por un proceso de cáncer, uno nada más piensa que es el hospital, ¿verdad? Nunca se imagina que la universidad está ahí para esas cosas. Que se dio esa oportunidad, perfecto. No me asustó. No me impactó, yo sospechaba, porque tenía una bisabuela, una abuela, y hay una historia familiar ahí, pero lo que yo hice fue seguir todas las recomendaciones que ellos me dieron. Porque ahora el cáncer de mama no es tan tabú como antes, ¿verdad? Y todas las redes sociales, independientemente, han ayudado a que la gente tenga más conciencia en realidad de dónde proviene el cáncer, qué es el cáncer, ¿verdad? En primera instancia, llevar la referencia y el resultado a oncología, que es donde yo me veo en el Hospital San Juan de Dios, y después hablar con la familia. Y fue un proceso muy lindo porque somos una gran familia extensa, y reacciones hay de todo tipo,
mis hermanas dispuestísimas, mis hijos también. También esperamos, ahora hay nuevos proyectos en los que quieren establecer en ciertos lugares de riesgo un tamizaje, que en eso también está comenzando la caja, pero queremos después poder implementar los criterios que salgan de este estudio, cuáles son los de mayor riesgo, y aplicárselos a esa población para que ya realmente sea más dirigida a una población de riesgo. Y la trascendencia que tiene para la sociedad, es que esa es la universidad, es para afuera. Yo lo que creo es que es un avance que va a tener, que ya está teniendo en nosotros, este primer grupo, un impacto muy importante, pero además me parece a mí también que en el mismo gremio de medicina, porque es trabajar los médicos con los genetistas, la consejería importantísima, la acogida que el estudio va a tener, pienso yo, a través de cada uno de nosotros, con el equipo de médicos que nos atienden en los distintos centros de salud, es un efecto multiplicador. Y qué maravilla, por ejemplo, para una mujer poder saber con anticipación que ella es portadora, que tiene estos y estos riesgos, cómo se pueden, eso nos lo dijeron, cómo se pueden balancear los factores de riesgo con los factores positivos que podemos tener.